Hola a todos, soy NadiaGS y bienvenidos a Let's Play Amnesia Memories. El día de hoy tenemos otro capítulo de la ruta de Ken y creo que es el día de Nadia. A ver cómo nos va en esta ocasión. Ah, Dios mío. Y con Mine dando problemas por allí. Solamente espero que no arruine el momento, pero bueno, aquí vamos. Buen trabajo el día de hoy. Finalmente terminó. Ya eres capaz de avanzar en el trabajo bastante bien. Bueno, ¿vas a ir al show de fuegos artificiales con Ken? Espero que puedas tener un divertido momento con él. En realidad, hemos estado un poco relajados últimamente. Incluso sin tus memorias, te estás yendo sin ningún tipo de problemas. Además, todos son muy amables contigo. En realidad, de hecho, si fuera repentinamente separado de ti, me sentiría un poco solo. Ay, Yorio. No deberíamos pensar así. Necesitamos encontrar información que te haga recuperar tus memorias. A pesar de que tú tienes planes, es solo de sentido común priorizar eso. Y debido a tu amnesia, estás empezando a ver cómo se siente Kent en realidad. Ustedes dos no podían ser honestos el uno con el otro por sus pasadas interacciones, pero probablemente los dos tuvieran sentimientos el uno por el otro. A pesar de que estaba diciendo que probablemente tú lo odiabas. Deberíamos investigar algo sobre ello también. Es por eso que debemos ir al show de fuegos artificiales. Usa una yukata y pon todo tu espíritu en ello. Oh, entonces estás usando una yukata. Parece que estás poniendo mucho esfuerzo en ello. Adiós. Sí. También tenemos que encontrar la solución a este problema. De todas formas, cámbiate a tu yukata y vamos a ir hacia el lugar de encuentro, la estación Mioga. 30 minutos después. 20 minutos después. Mine. Él aún no está aquí. Y está comenzando a hacerse por alrededor. Eso me recuerda, jamás confirmamos con Kent el día de ayer. Estábamos un poco sorprendidos. Tal vez deberías llamar. ¿Quién? ¡Wow! ¡Él es el que está llamando! ¿Dónde estás? Ese hombre sospechoso podría estar alrededor esperando... A ver, ese hombre sospechoso podría estar todavía alrededor. Ha estado esperando en el café por ti. He estado planeando encaminarte a casa. ¿Qué? ¿Él fue al café a recogerte? No, ese no es el problema aquí. Parece que él olvidó completamente que sobre el show de fuegos artificiales. Estoy en la estación Mioga, dijo. Ah, ¿por qué estás allí? Ah, perdón. Es cierto, estamos planeando ver el show de fuegos artificiales el día de hoy. Eso no me interesó a mí en lo absoluto, por eso no pasó por mi cabeza. Se supone que empieza a las 7:30. Y me toma una hora llegar allí. No llegaremos a tiempo. Lo siento. Si hay algo que quieras, dímelo. Y te compensaré mañana. Ah. Qué lástima, qué lástima. Yo solo quería ir contigo. No. Ah. ¿Qué? ¿Por qué tanto silencio? Moshi. Hola. Oh no, él se quedó sin palabras. Iré por ti ahora. Solo espera allí. ¿El colgó? Pero no llegarán a tiempo al show de fuegos artificiales, ¿cierto? 10 minutos después. ¡Wow! Llegó a tiempo. ¡Wow! Ay, qué bárbaro. Hasta a mí me de. Eso fue rápido. Él debía haber corrido aquí con toda su velocidad. Está sin habla, pobre. Y sin aliento, pues, de lo que la caminata que hizo. Qué bárbaro. ¿Tú usaste una yukata en un día tan frío? ¿Fue eso por mí? No, eso no puede estar bien. Pensando que esto es todo... Estoy pensando, esto no pudo haber sido solo por mí, esto es solo una coincidencia. El tren ya viene. Démonos prisa. Pero incluso no llegaremos a tiempo, incluso si nos vamos ahora. Aquí estamos, esta es la estación cercana al show de fuegos artificiales. Casi es el tiempo de que se termina el festival. Esperemos que podamos ver un poco. Está lloviendo un poco. まあ出店はやっているだろうから気分だけでも味わえるとは思う。 Bueno, aún hay algunas tiendas y puestos abiertas, así que seremos aún capaces de disfrutar el festival. いや、少し待て。どこかで傘を買っていこう。そのまま外に出ては風邪をひく。Espera un momento. Voy a comprar una sombrilla. Vas a atrapar un resfriado si sigues caminando así. すごい人出だな。花火は上がっていないようだが、それで逆に出店が混んだか。Hay un montón de gente. No ha empezado todavía el hanabi y los puestos están muy concurridos. Mientras caminamos entre tanta gente, ten cuidado de no separarte. Si no te importa, sería de mucha ayuda si entraras dentro de la sombrilla también. Pero esto es para no perdernos entre la multitud. No tengo intenciones ocultas. Oh, mira. Qué bonito, mira. Ella está tomando la sombrilla, no está tomando la sombrilla. Qué bonito. Oh. Bueno, no puedo decir en absolutamente que tengo cero, pero la razón principal es por seguridad. Si no te gusta la idea, pienso en otra solución. No dudes en decirme. Tal vez puedes sostenerme con más cuidado o con más fuerza, o así se refiere. ¿Kimi wa watashi ga douyou suru no o mite tanoshindeiru no ka? ¿Tú disfrutas verme agitado? ¿Soretomo hontou ni watashi to sukoshi wa chikazukitai to omotte kureteiru no darou ka? ¿O de verdad quieres acercarte más a mí? Tal vez sería más efectivo si te sostengo con un poco más de firmeza. Pero no tienes por qué forzarte. Creo que nunca he estado en un festival desde que era un niño. ¿Qué clase de puestos es el que te gusta? Nunca he tenido mucho interés en lugares como este, así que no conozco mucho de ellos. A ver, me gusta la de el algodón de azúcar. Vas a ganar peso. Eso no es amable. ¿Qué importa? Hoy es día libre. Bueno, en los festivales no ocurren a menudo. Probablemente no está bien preocuparse por las calorías. Te compraré uno para que lo tomes a casa. Pero me pregunto si ellos podrían darme uno sin una extraña caricatura en ellos. ¡Ah! ¡Come! ¡Ah! ¡Perdón! Ah, ¿estás bien? Tal vez debería sostenerte con un poco más de firmeza. この花火に来る約束をしたのは Hicimos planes para los fuegos artificiales desde el primer día que comenzamos a salir. Yo no pensé si sería posible continuar saliendo contigo, pero desde que quería intentar al menos hacer un plan. El festival se vino como opción. Lo olvidé por mi falta de interés, pero ahora que estoy aquí es sorprendentemente disfrutable. Perdón por olvidarlo. También pensé que salir contigo sería imposible, pero esto es tan inesperadamente disfrutable. Es un extraño sentimiento. Aún me pregunto exactamente por qué estamos siendo capaces de compartir pacíficos momentos juntos ahora. Algunas veces siento que tú simplemente estás forzándote a ti misma para acomodarte a mis sentimientos. Me siento avergonzado por ello. La lluvia se ha detenido sin que lo notemos. Vamos a revisar algunos puestos un poco más antes de ir a casa, mientras aún tienes buen humor. ¿Sabes? Kent es un chico testarudo, pero parece que de verdad me gustas. No creo que haya ningún error respecto a ello. ¿Cómo te sentías por él antes? Esa es la verdadera pregunta. ¿Es posible que ustedes siempre estuvieran peleando porque los dos son muy testarudos? ¿O podría haber alguna otra circunstancia que los hacía a ustedes no llevarse muy bien? Ay, realmente me gustaría preguntártelo. Realmente me gustaría preguntarle a tu yo del pasado cómo era antes. Está bien acercarse a él, Leyman. Realmente me gustaría preguntarle a tu yo del pasado si está bien acercarse a él. Oh, bueno, fue una situación muy linda. Todo va bien por ahora. Va, la relación con Kent va como miel sobre hojuelas, ¿eh? Fácil. Nadia, buenos días. ¿Ahora qué pasó, Mine? Los dos tuvieron diversión el día de hoy. A pesar del clima, fue desafortunado para usar yucatas. Mira, Mine, te voy a ahorcar si sigues de cizañosa y de arpía. Ya párale. En serio, ya me estás empezando a desquiciar. Bueno, supongo que no fue un gran problema. Incluso si llovió, ustedes totalmente... Ustedes totalmente se entregaron uno al otro, ¿no es así? Sí, estuvimos bajo una sombrilla, fue realmente lindo. Deja de estar dando cizaña, Mineo. Ustedes terminaron teniendo una pelea debido a la dieta. Debido a la dieta. ¿Cuál dieta? Ya estoy traumada. Ok. ustedes terminaron teniendo una pelea porque la cita no fue muy bien. Yo lo mantuve en el café hasta el último momento después, hasta el último minuto ayer después de todo. What the... ¿por qué Kent no lo mencionó? No, o sea, esto no tiene sentido porque Kent lo hubiera mencionado. Él es muy directo en ese tipo de cosas. No se va a distraer con Mine. No sabe ni quién es Mine. Esto está raro. En serio, no sabe ni siquiera quién es Mine. Porque hubiera dicho, es que es Mine, pero no, él no sabe. Esto está raro. O sea, hubiera dicho, no, pues me entretuvo uno de tus compañeros de trabajo y se me fue. Y... no, él dijo otra cosa. No, esto no concuerda, ¿eh? ¿Así que fue su obra? A pesar de que él parece haberlo olvidado también, no es necesariamente culpa de Mine. Supongo que la interferencia de ayer no fue lo suficiente para que rompieran, pero solamente van la mitad de un mes. ¿Qué debería intentar después? ¿Realmente deberías decir algo enfrente de ella? Yo no fui. ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Gerente! ¿What? A ver, perdón, gerente. Solo me estaba disculpando por mantenerte aquí tanto tiempo el día de ayer. No, es que... no. ¿Se dan cuenta de lo que dije? Y lo dije antes. Les dije, Kent no mencionó nada sobre de que se hubiera quedado platicando con una compañera de trabajo, en este caso Mine. No mencionó nada, él es directo en lo que dice, ¿sí? Y sabiendo que alguien está enamorado de él en el café, no se iba a quedar. Entonces, solamente hay uno que es frío y testarudo. Y por proceso de eliminación, ya que Shin no está trabajando en este café, sino Toma. No estamos hablando de Shin, sino de Toma. Estamos hablando de solamente una persona testaruda en todo este universo de Amnesia, que puede parecerse hasta cierto punto al carácter de Kent. Y, damas y caballeros, ¡din, din, din, din! ¡El ganador! ¿Eh? Terminé platicando mucho el día de ayer, pero no quería interrumpir, ¿sabían? ¿Por qué te disculpas con Nadia sobre lo de ayer? Tú sabes, no me puse en el camino. Está bien que hable, que usted hable conmigo tanto tiempo. ¿Qué? Espera un momento. Esto parece ser un enorme malentendido. ¿Con mi novio Kent? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo el día de ayer tuviste algo que hacer con el novio de Nadia? Espera, ¿qué? Espera un minuto, ¿tu novio no es el gerente? ¡Wow! Eso fue un enorme malentendido. Pero Sawa siempre dijo que ella estaba sorprendida de que estuviera saliendo con semejante testarudo y tosco hombre. ¿Testarudo y duro hombre? ¿Qué? Pensé que estaba en lo correcto. Manager, no creo que sea un malo tener un duro y testarudo hombre. Quiero decir... A nadie parece que le gustan los hombres así, así que creo que tal vez es una especie de gusto popular. No, no lo creo. Ya veo. Wow, aquí ya estamos sirviendo de cupidos y sin saberlo. No, realmente quise... Ya me estoy sintiendo incómoda de estar aquí. Si me disculpan, me tengo que ir a trabajar. El día de hoy tenemos mucho trabajo, muchos clientes. El cliente es mi amigo, por supuesto. Vámonos antes de que empiecen aquí. ¡Vámonos, Sofión! Así que, manager, ¿usted tiene novia ahora? Espera, ¿de verdad? Yo pensé que era soltero. Bueno, creo que esto es bueno de alguna manera. ¿Qué estoy haciendo? Disculpándote conmigo sería una buena idea. Solo digo. Más importante, su uniforme. Realmente lo siento, senpai. Parece que totalmente lo confundí. Iré a cambiar mis ropas. Tú también. Sí, corriendo. Probablemente deberías irte también. Pero seguramente esto fue una sorpresa. Supongo que a Mine le gusta el manager. El gerente, da igual. Tal vez sea un poco rudo preguntar, pero ¿por qué un hombre como ese? Bueno, quiero decir, tú estás saliendo con un chico testarudo y duro también, así que probablemente no debería juzgar las preferencias de otras chicas. Déjame ver. Así que parece que la disputa entre tú y Mine ha terminado. Eso es bueno. Cámbiate las ropas. ¡Ay, sí, ya voy! Ah, sí. Pensándolo seriamente, ¿por qué este chico? Dios mío, vete antes de que te cuelguen. Pues bueno, eso fue divertido. Bueno, damas y caballeros, sería todo por este video. No olviden dejar sus comentarios, su pulgar arriba, compartir con sus amigos. No dejen de ver Amnesia Memories, está muy interesante. Wow. A mí no le gusta el manager y creía que la heroína había salido con el manager. Bueno, qué bueno que ya terminó el malentendido. Soy NadiaGS, cuídense mucho. Chao. Aquí, esta chica, esta otra chica. Aquí puedo eliminar a 4 sin ninguna dificultad. A 4. ¿Sí? 2 maripositas sociales. ¿Hay alguien más? Porque los de defensa personal son de... Hay de primero, segundo y tercer año. Estos son de segundo año, estos son de primer año. Ok, entonces... ¿Hay nadie más que no me ha puesto nada? ¿En serio? Me hace desconfiar, ¿eh? No crean, me hace desconfiar. Ok. Una chica de defensa personal, pero ella viene por ese lado. Personal no vienen por ese lado. Vamos a acercar el día. Necesito saber por qué lado van, ¿de acuerdo? Porque solo así me voy a poder deshacer de ellos. Ok, por este lado vienen los de defensa personal. Ok, vienen como 4. Y aquí van a venir más. Entonces tengo que ver qué lado nos vienen por este lado. Nadie que suba por este lado. Ok. Oh, aquí vienen un montón, ¿eh? Why my few. 2 de defensa personal. Ajá. Ok, y ellos se vienen por este lado.